¿Qué pasó, chavales? Sinulolandia, una zona del Tajo nuda. Tajonuda. Hemos venido a buscar siluros. Hemos venido a por ellos. A ver si somos capaces. Pero poca cosa de momento. Solamente el sitio merece 2.000 millones de aplausos. Es impresionante. Quien lo conozca, supongo que sabe de lo que hablo. Yo es la primera vez que vengo aquí. Estuve el fin de semana pasado. La cosa estaba súper, súper subida de agua. Y fue imposible pescar. Me tuve que ir a zonas más tranquilas. Tampoco conseguí nada. Clavé dos y se me fueron los dos. Pero bueno, no hay problema. Hoy vamos a buscarlos. Vamos a por ellos. Este vídeo se va a subir solamente por lo bonito del entorno. Queremos conquistaros con eso que nos llama, que nos trae. Hoy estoy gozando como un niño. He salido de trabajar a las 5:30 de la mañana. Y aquí estoy. Son las 9. Así que, chavales, vamos a darle caña todo el día. Por cierto, una cosilla. Se lo dedico a los tulipanes del curro. ¡Esos chavales! ¡Hay tulipán! ¡Para vosotros! ¡Venga! Chavales, tanto la productora como yo estamos destrozados. Como os digo, no he dormido, seguimos aquí. Hemos andado cerca de, no sé, 20 minutos, media hora. Tenemos la furgoneta a tomar por saco. Nos hemos metido por un camino que no era de cabra. Madre mía. Pero estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Aquí. Esto es... ¡Wow! Chavales, que sepáis que estamos en el Tajo, una zona baja, es impresionante. Buscar sitios, andarlos... Como esto no hay nada, chavales.
vosotros, como siempre. A ver, paliza andar, hemos recorrido mucho tajo, no hemos visto ni picada, un siluro hemos conseguido ver esta mañana, ha seguido un rato el señuelo y ya está, adiós. Así que nada, nos vamos a otra zona del tajo, todavía un mapaja. No sé si vamos a ver peces, pero os he regalado unas imágenes, chavales, que si algún día tiene oportunidad de disfrutarlo, os lo recomiendo. Solamente estar aquí merece la pena. No pica nada, chavales. Estamos echándonos la siesta en un sitio muy caliente del Tajo. Y nada, chavales, no somos capaces de arrancar una jodida picada. Esto está difícil, está muy difícil. Nos dan la talla, pero seguimos intentándolo, ¿no? ¿O qué? Venga, vamos a por más. A ver, chavales, la captura de la noche. Mirad, esto es lo que tiene una bajada de río repentina. Iro. No hemos cogido nada, pero tenemos anguilas, tenemos sandras. Chavales, volvemos a regalaros unas imágenes para el deseo de cualquier pescador. No hemos tenido suerte, estamos intentándolo desde luego. Tengo una cucharilla por ahí funcionando sola, estas que suenan, nada. Lo que habéis visto esta noche, que me he levantado otro rato, pum, los señuelos, para acá, para allá, nada. Vamos a intentar ir al Río Salvaje, como os dije, a ver si allí somos capaces, que lo conocemos un poco mejor. Vamos a lanzar cuatro veces, vamos a coger unos señuelitos y nos vemos en Río Salvaje, ¿vale, chavales? ¡Venga! ¡Lo tenemos! ¡Que no! Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este nuestro programa Fisher of Soul. Estamos más allá de las mesetas de la Serranía de Gredos, en los llanos, en las planicies, donde un bello raposo, cambiando su bello pelaje del invierno a su bello pelaje de la primavera, donde distinguimos esos tonos anaranjados y esos tonos pardos, durante un minuto escaso, nos regaló esas bellas imágenes que quedarán en nuestra memoria. A lo que queremos, antes de despedirnos, llegar hoy, es que el que no baja, no ve, no pesca, buena pesca, y nos seguimos el río para abajo.
chavales. Y como os auguré en el principio del vídeo, fuera bolo o no, este vídeo, por lo bonito de las imágenes, os lo iba a enseñar y a mostrar, porque creo que merece la pena, ¿no? Pero bueno, ¿quién hubiera sabido, no?, que nos íbamos bolos o no. ¿Por qué? Porque el que no baja, no pesca. Buena pesca y hasta la próxima, chavales. Nos vemos.